Bienvenidos a Can Explorer y este es mi viaje. Comenzamos y a seguir explorando. Hoy exploramos día 1 del encuentro nudista en Zipolite. Y en el episodio de hoy, Zipolite, en esta celebración del encuentro nudista 2024 en Zipolite, Body Paint, que es una de las actividades a las que más acude la gente, pero no se despeguen, siguen viendo este canal, que todas las novedades, cosas chidas y todo aquello que se pueda reportar y mostrar por YouTube, por aquí lo van a encontrar. Y recuerden suscribirse a mi canal, compartir, comentar, dejar un like. Aquí de fondo, súper rápido, les muestro, esa es la velaria, es el lugar donde se van a reunir la... Buenas tardes, noches o días o lo que sea cuando sea que estén viendo este video. Y pues nada, una vez más aquí Cano reportando desde Zipolite en esta celebración del encuentro nudista 2024 en Zipolite. Pues bueno, esta semana la verdad es que ya no alcancé a subir el video del domingo porque pues justamente iba a hacer la cobertura del evento del encuentro nudista, así que pues mejor me esperé. Y pues estos días, al menos a partir de hoy y hasta el domingo, estaré subiendo algunos videos para darle cobertura a algunas actividades que se puedan transmitir a través de YouTube, porque ya saben, al tío YouTube no le gusta mucho lo del nudismo y eso, y pues nada, voy a tener que limitarme un poco. Pero pues este video es rápido, nada más para contarles esto. Voy a estar recopilando algunas actividades extras, aparte de las que se vayan a hacer en el calendario oficial, que justamente les voy a ir comentando mientras voy caminando acá por el adoquín. Hoy 31, la única actividad que está oficial es la de el taller de marmotas. Y ya, y no hay más. Después, a partir de mañana, tenemos el taller de Mide tu energía con cuota voluntaria, yoga con cuota voluntaria, taller de marmotas que es gratis, dibujo y pose con cuota voluntaria, dinámicas de integración gratuito, taller de masaje con cuota voluntaria y danza terapia con cuota voluntaria. Y ahí termina el segundo día. Después, el tercer día, que sería el viernes 2, tenemos caminata al amanecer, gratuito, yoga con cuota voluntaria, taller de masaje con cuota voluntaria, body paint, que es una de las actividades a las que más acude la gente. Ese sí tiene costo. Después hay una calenda en la playa, celebración nudista y la participación de Sectur y el municipio. Cabe destacar que hay algunas actividades que obviamente no son afuera, no son en la playa, más bien son en el exterior, y pues obviamente recuerden que en Zipolite solamente está permitido el nudismo en la playa. El nudismo fuera de la playa no está permitido, por lo que estas actividades que no sean en la playa, ojo, y pues lleven su trajecito de baño, lo que gusten, pareo, lo que sea, y salgan a las otras actividades como esta del sector y del municipio, que organizaron algunas conciertos, tocadas, algo así, por ahí vi, y se ve que va a estar bueno. Y finalmente, en los últimos dos días, en el sábado 3, hay una caminata al amanecer, gratuito, yoga con cuota voluntaria, sonoterapia con cuota voluntaria, torneo de voleibol y fútbol, que son gratuitos, clase de champeta colombiana con cuota voluntaria, la foto oficial, y tiene una cuota voluntaria,
El conversatorio nudista es gratis. Karaoke y juegos también es gratis. Temazcal sí tiene una tarifa, pero ese la verdad es que no lo sé. No he visto el costo del temazcal. Hay una noche de campamento que es gratuito. ¿Cómo va a ser? ¿En dónde? ¿A qué hora tienen que llegar? Y todo eso no lo sé en este momento, pero sí voy a entrevistar a los organizadores del encuentro nudista y voy a aprovechar para preguntarles y aclarar esas dudas. Y ya por último, el domingo 4 es la carrera de textiles o carrera con ropa, como le quieran llamar. Esa sí tiene costo. Hay un temazcal, otra vez, que tiene costo. Yoga con cuota voluntaria. Torneo de voleibol y fútbol gratuitos. Taller de masaje con cuota voluntaria. Plática de trekking en España. Sin costo. Carrera al desnudo, que por cierto yo voy a competir ahí, son 3 kilómetros. Esa es igual gratuita. Concierto de cuencos, cuota voluntaria. Presentación de Mextizo, que me imagino que es una banda o algo así, igual gratuito. Y finalmente la clausura y fogata para cerrar el encuentro nudista el domingo. En México el lunes es día inhábil, así que pues quienes quieran venir pues van a poder disfrutar el puente y pues todas las actividades que hay por acá y seguramente las que se vayan añadiendo de pues algunos locales que quieran poner alguna cosa más. Por ahí vi que en el Nude, no sé si en el Naked, pero al menos sí en el Nude va a haber una pool party. Seguramente en algunos otros lugares también. Y pues nada, eso es lo que les puedo contar. Este video es súper rápido y corto. Voy a entrar a la playa, así que pues allá sí me imagino que habrá mucha gente desnuda. Y como les digo, pues el tío YouTube no le gusta mucho lo del encueramiento y esas cosas, así que pues tendré que ir midiendo las grabaciones. Pero al menos este de momento es el primero para contarles un poco de lo que estaremos viendo. Y pues nada, exploradores, si aún no han decidido venirse a Zipolite, este es el mejor momento para visitar la playa. Si nunca han experimentado lo que es el nudismo, si tienen curiosidad de qué se siente, cómo es entrar al mar, así tal cual como Dios te trajo al mundo, pues este es un gran momento porque pues es un espacio seguro y habrá un montón de gente que pues esté haciendo exactamente lo mismo. Así que exploradores, este video fue corto, pero no se despeguen, siguen viendo este canal, que todas las novedades, cosas chidas y todo aquello que se pueda reportar y mostrar por YouTube, por aquí lo van a encontrar. Y recuerden suscribirse a mi canal, compartir, comentar, dejar un like. Y pues nada, viajeros, nos vemos en el viaje y a seguir explorando. Y bueno, viajeros, así pueden encontrar hoy Zipolite. Está bastante tranquilo este 31, último día de enero, el primer mes del 2024, que ya se fue como si fuera agua. Algunos igual no tan rápido por la cuesta de enero y esas cosas, pero pues básicamente así estamos hoy, súper bien. Aquí de fondo, súper rápido, les muestro, esa es la Velaria. Es el lugar donde se van a reunir la mayoría de las personas para las actividades que habrá por estos lados y lo que se pueda ver y no ver y etc. Pues bueno, aquí es donde va a ocurrir toda la magia a lo largo de estos
de estos días, de aquí hasta el domingo. Y pues hay algunos locales como el Nude, ¿qué otro vi que había? Creo que en el Zanate y así, donde van a estar, y varios más, o sea, eso es por mencionar algunos, pero varios locales más donde van a haber algunos eventos, actividades, lugares donde echar cotorreo, conocer amigos. Así que si vienen solos, ni se apuren. La verdad es que esta es una aventura donde seguramente van a terminar conociendo algún amigo, amiga o lo que sea. Y no hay problema en que vengan solos. Si vienen acompañados, pues la verdad es que está muy bien. O sea, finalmente la playa es muy grande y aquí normalmente la gente pues viene a disfrutar. Y pues nada, viajeros, como ven, con esta aventura ya iniciando el encuentro nudista 2024 aquí en Zipolite. Se espera la llegada de entre 3.000 a 5.000 personas. Así que venga, vamos a seguir explorando y les voy a compartir imágenes de lo que podamos ver en el primer día del encuentro nudista Zipolite 2024. Y bueno, exploradores, me encuentro frente a dos referentes en cuanto al tema del nudismo, respecto a hoteles. Estoy aquí en medio de los dos grandes, el Naked y el Nude. Hasta donde sé, va a haber algunos eventos en alguno de estos dos. No me queda claro si va a ser el viernes o el sábado. Les voy a dejar los datos de todos en la descripción del video. Pero se ve que se va a poner buenérrimo. Así que, amigos viajeros, exploradores, si ustedes vienen al encuentro nudista y no pasan a cualquiera de estos dos, a cualquiera de los desmadres que van a hacer, la verdad es que es como si no hubieran venido al encuentro nudista en Zipolite, porque los desmadres ahí adentro se van a poner buenísimos. Además de que hay una alberca bien bonita acá atrás en el Naked. A mí me encanta, me gusta mucho su alberca, como súper larga. Entonces, pues ahí hay opciones. Les dejo algo más que seguramente en el día 1, hoy no se ve que esté el mega desmadre. Pero les aseguro que en los siguientes días, si ustedes vienen, van a encontrar un reventón. Y ni siquiera van a querer seguir continuar con esta super fiesta, pero aquí hay dos lugares donde seguramente, si vienen a Zipolite en estos días, va a haber un gran desmadre, fiesta, reventón, como quieran llamarlo. Así que no lo duden, amigos, vengan aquí